de seminarios virtuales. En esta oportunidad es el seminario en conjunto con la Oficina de PROM Perú y se titula Sin ingredientes artificiales, exportación de alimentos a los Estados Unidos. Tenemos dos muy buenas presentadoras, ambas se encuentran desde España y la primera presentadora es Silvia García de la Torre, ella es ingeniera agrónoma y máster en tecnología y calidad en las industrias agroalimentarias. Tiene mucha experiencia en este rubro y trabaja en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en España. Silvia, muy buenos días acá a todos los que nos escuchan y muy buenas tardes allá en España. Silvia, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días a todos. Pues muy bien, la verdad es que encantada de estar aquí. Oh, excelente. Entonces, sin nada más que mencionar, por favor, adelante con tu presentación. Bueno, pues muy bien, gracias Ricardo. Pues querría empezar sin más por hacer una breve presentación de CNTA, que es el centro en el cual trabajo. O sea, el CNTA es una iniciativa de la Asociación de Industrias de Conservas Vegetales de una zona de aquí de España, que es el Valle del Ebro. Es decir, hace ya más de 30 años hay una serie de empresas elaboradoras de conservas vegetales que crearon un laboratorio para dar servicio al sector, ¿no? Y para poder atender determinadas necesidades que estas industrias no podían atender por sí solas. Desde aquel momento, en el 1981, hemos ido creciendo y ahora, pues aparte de lo que son los servicios analíticos, la oferta de servicios que hace CNTA para la industria agroalimentaria es más amplia porque hace servicios de asesoría tecnológica y proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y ahora, pues operamos a nivel de todo el territorio nacional aquí en España, incluso también internacional, porque como podéis ver ahí en 2013, pues abrimos una filial en Perú y contamos ahí en Perú ahora con un laboratorio de análisis microbiológico y de residuos de fitosanitarios. Entonces, pues bueno, nosotros somos una asociación privada sin ánimo de lucro y la misión de CNTA es, pues lo que os he comentado, la prestación de servicios tecnológicos avanzados para la mejora del sector agroalimentario. O sea que somos un centro tecnológico que actualmente tiene en plantilla pues unos 100 profesionales más o menos en España y más de 20 allá en Perú. Y bueno, pues eso, con la realización de distintos servicios, pues de análisis, de proyectos de I+D, asistencia, etcétera. Y entonces, bueno, pues tras esta breve presentación, lo que me gustaría ya es empezar con lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y querría empezar un poco por el objetivo de todo esto, que es obtener un alimento de calidad, ¿no? Porque el éxito en la comercialización de un alimento depende de su calidad y la calidad es un parámetro complejo que engloba un montón de cosas, ¿no? Y que hay que tener en cuenta a la hora de definir qué es calidad o de considerar que un producto tiene una determinada calidad, ¿no? Por una parte, algo que es básico, que sea un alimento seguro, o sea, la seguridad alimentaria vamos a decir, es básico y es lo que tiene que cumplir per se. Por otra parte, estamos hablando de que ese alimento debe tener unas características organolépticas aceptables, que sean deseables por el consumidor, ¿no? Que tenga una apariencia, un sabor, un olor, una textura, pues deseable. También están aspectos que tienen que ver con la conveniencia y la practicidad, que son importantes, que es todo lo que tiene que ver con que el alimento sea fácil de consumir, que nos haga la vida más fácil, que nos ahorre tiempo, que dure tiempo. También se le demanda al alimento pues que tenga una determinada calidad nutritiva y saludable, es decir, que sea nutricionalmente aceptable y que nos tenga un efecto beneficioso para la salud. Y cada vez más pues hay otros atributos que se están considerando dentro de este concepto de calidad, que es pues respeto al medio ambiente, desarrollo sostenible, características más hedónicas, más de placer, ¿no? Como ligado un poco con el exotismo y la experiencia que da es el consumo de ese alimento, ¿no? Pero digamos que seguridad y calidad organoléptica y calidad nutritiva y saludable pues están un poco en la base de lo que es un alimento de calidad. Y entonces, ¿qué consideramos? ¿Cómo conseguimos un producto de calidad, ¿no? Por una parte, pues empezamos con un control de la contaminación microbiológica y química, es decir, empezamos por asegurar la seguridad alimentaria de ese alimento y esto pues está basado en abordar
buenas prácticas de producción en el campo y buenas prácticas de elaboración, ¿no? Es decir, por mantener, por controlar que la contaminación no ocurre o limitarla. Y luego ya está todo lo que tiene que ver con la aplicación de barreras, tanto en el proceso y en el producto, pues actuaciones de desinfección, uso de la temperatura, bajar actividad de agua, bajar pH, adicionar conservantes. Son estrategias más o menos clásicas que lo que intentan es que el alimento y el proceso se supongan unas barreras a que no crezcan microorganismos o que ese producto no se altere o a reducir los residuos que pueda conllevar, etcétera. Esto vamos a decir que es como lo básico, ¿no? Pero luego a partir de ahí tenemos la posibilidad de aplicar tecnologías, procesos o estrategias, ¿no? Generadas gracias a la I+D+i, ¿no? Que son alternativas a las estrategias pues ya más tradicionales, vamos a decir. Y el objetivo de estas nuevas procesos o tecnologías es conseguir o mejorar incluso más la seguridad del producto y aportar un valor añadido pues, respecto a eso que hablábamos, respecto a las características organolépticas, ¿no? Que tenga mejor apariencia, mejor gusto, que tenga mejor perfil nutricional, etcétera. Y todo esto, al hilo de lo que es la orientación de esta sesión, que es sin ingredientes artificiales, ligado un poco con que el consumidor está pidiendo cosas naturales, ¿no? Que pueda entender como que son naturales, sin añadir ingredientes artificiales, etcétera. Entonces, ahí os he puesto un poco como cuatro grandes grupos de, ya digo, tecnologías, procesos o estrategias, como lo queremos llamar, alternativas, que se han trabajado, muchas de ellas ya disponibles a nivel industrial, otras que necesitan pues todavía algún ajuste, pero que se están trabajando y que están a disposición y que se van a poner a disposición de la industria alimentaria para conseguir ese valor añadido, ¿no? Tendríamos por una parte pues un bloque de tecnologías no térmicas porque estas tecnologías persiguen la inactivación microbiológica o enzimática, pero sin utilizar el calor, entre las que se encuentran, pues eso, alta presión hidrostática, pulsos eléctricos, ultravioleta, etcétera. Luego tenemos otro bloque como de tecnologías térmicas, en las cuales sí que el calor es el agente que va a ayudar a preservar el producto, pero está aplicado de forma distinta a lo que se aplica actualmente. Luego podríamos hablar de tecnologías de envasado, ¿no? Como uso de atmósferas modificadas, envases activos, etcétera. Y luego pues hay como otro bloque de conservantes o desinfectantes o agentes antimicrobianos como alternativos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que para el tiempo que tenemos de presentación es muy complicado entrar en profundidad en cada una de estas estrategias, con lo cual lo que he intentado es seleccionar algunas de ellas, no térmicas, basadas en el envase, basadas en una estrategia química, para hacer pues una primera aproximación a esa alternativa para que conozcáis que existen el potencial que hay. Y de una tecnología concreta, que es la alta presión hidrostática, que es una tecnología muy interesante, luego sí que va a haber una presentación en la que ya podréis profundizar y ver pues cuál es la potencia de esa tecnología. Entonces, vamos a pasar a explicar un poco esta selección que os he hecho de estrategias y de tecnologías. Empezamos por la alta presión hidrostática. No me voy a meter mucho porque, como os digo, hay una presentación en profundidad después, pero también es un poco pues, por tenerla de base y luego poder ir comparando el resto. Esta tecnología consiste en someter al alimento a la acción de una presión hidrostática, es decir, que está transmitida por el agua, ¿no? La presión. Y esta presión es la que hace que se inactiven microorganismos vegetativos, patógenos y alterantes, ¿vale? O sea, la acción inactivante es debida a la presión, no al calor, por eso es un método de pasteurización, de conservación en frío y permite conseguir productos de mayor seguridad y vida útil, sobre todo aquellos que realmente no es posible procesarlos por calor porque dañan o alteran las características de esos productos. Una ventaja de esta tecnología es que no afecta a las moléculas pequeñas, como pueden ser aminoácidos, vitaminas o pigmentos, tal que son responsables de la calidad sensorial y nutricional, y esto hace que esta tecnología permita conseguir productos de mayor calidad sensorial y nutricional, ¿no? Porque no hay acción negativa que tiene el calor, a veces el sobrecocido que hace el calor, pues no lo tiene esta tecnología porque es una tecnología, como os digo, de tratamiento frío.
Tiene algunos aspectos relacionados con su poder de inactivar enzimas y la modificación que tiene de moléculas más grandes y más complejas, pero como os digo, no me voy a meter porque luego la presentación de después pues os va a dar mejor visión. Y bueno, pues es una tecnología de conservación que sí que permite el tratamiento de productos tanto sólidos como líquidos, pues de productos siempre envasados, ¿no? Es un tratamiento de producto ya tras el envasado. La siguiente tecnología que os quería presentar es la de pulsos eléctricos de alto voltaje. Esto consiste en aplicar al alimento un campo eléctrico de alta intensidad, de muy alta intensidad, pero de un tiempo de tratamiento muy corto, de microsegundos, ¿vale? Entonces, esto es una tecnología bastante novedosa que se aplica a tratamiento a productos líquidos, es decir, previos al envasado, es decir, es una tecnología que trata un producto que está siendo bombeado, ¿no? Y pasa a través de una tubería, y entonces la tubería se colocan los electrodos a ambos lados de esa tubería. Entonces, ¿qué origina esta corriente, este campo eléctrico? Origina poros en las membranas que si son irreversibles, pueden producir la muerte celular y por tanto la destrucción de microorganismos. Al igual que la tecnología de alta presión, solo inactiva microorganismos vegetativos, no inactiva microorganismos esporulados, por lo cual es una tecnología que podemos utilizar para pasteurizar productos, para higienizar y pasteurizar productos, y tampoco se ven afectadas pues moléculas pequeñas como aminoácidos, vitaminas, pigmentos, con lo cual sí que nos permite conseguir ese mejor calidad de producto. ¿Vale? De producto a nivel, me estoy hablando, sensorial y nutricional. Y esto, como ejemplo de aplicación, pues es una tecnología que ya está implantada y que ya se utiliza industrialmente, pues por ejemplo, para zumos, batidos, estos productos líquidos, ¿no? Que se tratan, como digo, en continuo. Es también un método de pasteurización fría, porque este tratamiento no levanta, un poquito sí, pero no levanta mucho la temperatura del producto, porque el efecto es de electroporación, no es por calor. Luego hay un gran, vamos a decir, un conjunto de tecnologías que se pueden utilizar. Que están basadas en la aplicación de una onda electromagnética, ¿no? Una onda electromagnética es una combinación, ¿no? De un campo eléctrico y magnético que transporta energía. Entonces, las ondas electromagnéticas se caracterizan por su longitud de onda y esto va relacionado a su longitud de onda con la energía que transportan. ¿Ves? Aquí en este dibujo de aquí a la derecha. Estas ondas de mayor longitud de onda, que son, por ejemplo, las frecuencias de radio de microondas, pues tienen menos energía, mientras que si nos vamos hacia la derecha, aquí estaría el ultravioleta y aquí estarían las radiaciones ionizantes. En este caso son ondas con una longitud de onda más pequeña y, por tanto, mayor energía. Vale. Entonces, voy a explicar un poco por una parte radio. Dentro de este concepto de aplicación de una onda electromagnética se englobarían varias tecnologías a varias aplicaciones, como puede ser el uso de radiofrecuencias, las microondas, el ultravioleta o las radiaciones ionizantes. Radiofrecuencias y microondas los he tratado así como en conjunto porque más o menos el mecanismo de trabajo es bastante parecido. En este caso la radiación que se aplica es no ionizante, es decir, no modificamos la estructura del material ni nada. La radiación lo único que hace es generar calor interno y es lo que ocurre en como un microondas doméstico, ¿no? Que podemos tener en casa para calentar los alimentos. Entonces, lo que ocurre es que la onda atraviesa el alimento y los dipolos y los iones que están dentro del alimento pues vibran y se mueven con la acción de esa onda y entonces lo que hacen es un fenómeno de fricción, como cuando nos frotamos las manos y generan calor. Y ese calor se genera como de forma instantánea en el interior del producto. ¿Cuál es el beneficio? O sea, en este caso sí que se tratan de tecnologías que son térmicas, es decir, que el efecto de inactivación de microorganismos o enzimas sí que viene dado por el calor, pero la diferencia con un tratamiento térmico tradicional, como puede ser pues una esterilización en un autoclave, ¿no? Para conseguir, por ejemplo, una conserva vegetal,
es que el calor se genera en el interior del producto, ¿no? No es un calor que se transmite por difusión, como en un autoclave, en el cual nosotros tenemos unas duchas de agua caliente y ese calor se transmite pues, desde el agua hasta el interior del producto. Entonces, al generarse ese calor de forma interna e instantánea o en muy poco tiempo, lo que hace es que se puede ajustar mucho el tiempo de tratamiento. Entonces, los productos alimentarios tratados por microondas o radiofrecuencia, pues pueden presentar mejores características sensoriales y nutricionales derivados de ese ajuste del tiempo de tratamiento. Entonces, estas tecnologías, esta tecnología que también está disponible a nivel industrial, es válida para el tratamiento de productos, tanto sólidos como líquidos, en pre y post-envasado. Quiero decir que se puede tratar un líquido, por ejemplo, en continuo, como lo que hemos comentado antes de la tecnología de pulsos, ¿no? Y luego envasar, o se puede envasar el producto y tratar por microondas o radiofrecuencia. La diferencia entre ambas es un poco la frecuencia de onda a la que trabajan y, bueno, varía el equipamiento y un poco el concepto, pero bueno, más o menos este es a grandes rasgos en qué consiste estas tecnologías. La radiación ultravioleta, el uso de la radiación ultravioleta aquí lo que estamos hablando es de aplicar, es otro rango de onda electromagnética. En este caso, el que tiene el poder germicida, el poder inactivante, es la luz ultravioleta que llamamos de onda corta, ¿no? La que está entre 200 y 280 nanómetros, ¿vale? Entonces, esta luz es capaz de inactivar microorganismos patógenos y alterantes, tanto vegetativos como esporulados, incluidos virus, según la intensidad de tratamiento que se aplique. Es decir, que es un tratamiento válido para higienizar, para pasteurizar y para esterilizar, porque la acción germicida es bastante potente. Y también es un tratamiento frío, o sea, en este caso no está basado en la. Es decir, nosotros conseguimos inactivar microorganismos, pero no con calor. Pero una limitación, una característica que tiene es que la luz ultravioleta tiene poca capacidad de penetración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que incluso, por ejemplo, si queremos atravesar vamos a decir, como una matriz. Como un líquido, incluso que parezca muy transparente, pues todos los sólidos, todos los nutrientes, sólidos, minerales, proteínas que están en suspensión también dificultan la penetración de la luz ultravioleta. Es decir, es una tecnología que, por tanto, no es válida, no es así como el calor que penetra por todo el producto y que consigues tratar todo el producto, o la alta presión hidrostática que se transmite por todo el producto y con lo cual higienizas todo el producto, la luz ultravioleta, debido a esta limitación en cuanto a la capacidad de penetración y a la sombra que hacen pues, los componentes, se utiliza por una parte para higienizar superficies, ¿no? Que es decir, que es exactamente a donde llega la luz ultravioleta, con lo cual, por ejemplo, sí que se puede utilizar para rebajar la carga microbiológica en la superficie de frutas y hortalizas, pero no será un tratamiento pasteurizante o esterilizante, ¿no? Sino más bien de higienización, de rebaje de carga, ¿no? Y con la capacidad de no impactar de las sensoriales, esto también depende un poco del producto, porque hay vegetales de hoja que en función de la intensidad de la luz ultravioleta sí que se ven afectados, otros que no. Incluso hay en algunos productos, por ejemplo, en el caso de zanahoria, que a la vez que se puede higienizar la superficie con luz ultravioleta, este producto ve aumentado su contenido en vitamina C, D, perdón. Entonces, pues incluso tiene ese efecto beneficioso de carácter nutricional. O sea que para el caso de productos sólidos, se trabaja para higienizar la superficie, rebajar la carga microbiológica de superficies y en el caso de productos líquidos, sí que es una tecnología que se utiliza comúnmente para tratamiento de agua, también se puede utilizar para tratamiento de líquidos, pues por ejemplo zumos, pero muy dependiente de la turbidez de ese zumo y de la turbidez de zumos o productos similares de la turbidez que tenga ese producto, porque si es muy turbio o tiene muchas partículas en suspensión, pues no es efectiva la tecnología.
Y este es otro ejemplo, ya para acabar con el rango de ondas electromagnéticas, que ya nos posicionamos en el, vamos a decir, en aquellas ondas de mayor energía y que sería la aplicación de una radiación ionizante. Esto consiste en exponer el producto pues, a esta radiación que sí que supone un desplazamiento de los electrones fuera de sus órbitas. Es decir, aquí hay una transformación, ¿no? A nivel molecular durante un cierto lapso de tiempo. Entonces, hay dos tipos de radiación ionizante que se pueden utilizar, una basada en rayos gamma, que es la que necesita una fuente radiactiva para generarse, y otra que lo que se hace es utilizar un haz de electrones acelerados, no nos trabaja con material radiactivo. Entonces, ¿qué es esta radiación? Las radiaciones ionizantes, ¿qué permiten? Las radiaciones ionizantes sí que permite la inactivación de microorganismos patógenos y alterantes vegetativos y esporulados según la intensidad de tratamiento, es decir, si hay intensidades pues bajas, pues se puede utilizar para retardar maduración de frutas y verduras o para controlar insectos y parásitos, y conforme aumentamos la intensidad del tratamiento, pues ya puede ser un tratamiento pasteurizante o esterilizante, pero ya con intensidades de trabajo muy altas. Esto es un tratamiento que también es un tratamiento en frío, es decir, no se aumenta el calor no se aumenta la temperatura del producto y que mantiene bien las características sensoriales del producto, aunque esto depende de la intensidad del tratamiento. Cuanto más intenso sea el tratamiento, sí que puede haber una afección a las características nutricionales. De todas formas, es un tratamiento que obliga a su etiquetado y que pues no es bien valorado por el consumidor, ¿no? Ahora que estamos hablando sin ingredientes artificiales y tal, pues no acaba de encajar con esa concepción del consumidor, ¿no? Que un producto esté irradiado pues no es muy bien aceptado, aunque realmente la potencia germicida de la tecnología sea muy bueno y, por ejemplo, para la higienización de especias que están secas o de productos deshidratados, que es muy difícil de higienizar por otras tecnologías, pues es una opción. Y luego ya pasamos a otro tipo de estrategias basadas en el envase, ¿no? El uso del envase que rodea al alimento. Y aquí os pongo un poco en qué consiste el trabajo que se está haciendo con envase activo. El envase activo es un paso más allá del envase normal. El envase normal tiene como funciones principales proteger al producto, ¿no? Y en ocasiones se puede crear unas condiciones en el envase, ¿no? Que mejoren la vida útil del producto. Por ejemplo, cuando se trabaja con atmósferas modificadas, ¿no? En el interior del producto. El envase activo va como un paso más allá, porque lo que se hace en el envase activo es adicionar elementos que ceden o absorben sustancias de una forma pues como dinámica, y la atmósfera en el interior o las condiciones en el interior del envase se van modificando conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, estos elementos pueden estar o bien en forma de etiquetas o bolsas o cartuchos, o bien se pueden incorporar al envase, bien porque forman parte de él, ¿no? En un proceso de extrusión, o bien porque se les recubre el envase con estos elementos, ¿vale? En el envase activo hay como dos grandes, vamos a decir, sistemas, lo que llamamos sistemas absorbedores, es decir, incluir un elemento que absorba aquello que no queremos que esté en el interior del producto. Por ejemplo, pues el oxígeno, que no queremos que esté porque enrancia, o no queremos que esté el etileno porque favorece la maduración, o humedad. Es decir, hay sistemas que pueden absorber eso que no queremos que esté dentro del envase, lo cual lo que permite es alargar esa vida útil. Y el otro gran área, vamos a decir, de trabajo son los generadores, que son los sistemas que generan, emiten o liberan cosas que tienen un efecto beneficioso. Por ejemplo, pues que emiten CO2, que es antimicrobiano, que emiten un antioxidante. Pues, es decir, que como veis aquí, la diferencia con un envase tradicional es que hay como una interacción activa entre el envase y el alimento. Y esta estrategia lo que sirve no te va a mejorar el producto que tú ya tienes dentro, ¿no? Sino que lo único que, o sea, el objetivo principal es que realmente haya un aumento de la vida útil de los productos porque se inhiban o se disminuyan los procesos de alteración. Y luego ya por finalizar hay un bloque que le he llamado higienizantes o conservantes alternativas, que ya lo que hemos venido viendo hasta el momento, o sea, lo que son las tecnologías no térmicas y térmicas son estrategias, vamos a decir, físicas, ¿no?
pero luego para conservar un producto hay estrategias químicas que generalmente se basan en el uso de sustancias con poderes antimicrobianos, ¿no? Entonces, el tema es cómo trabajar aquí esas sustancias con poder antimicrobiano, pues que o que impiden la contaminación o que alarguen la vida útil o que provoquen menos residuos o que directamente sean mejor percibidos por el consumidor, es decir, que no sean artificiales, ¿no? Entonces, aquí he planteado, os he presentado como dos grandes estrategias o dos grandes tipos de estrategias que se están trabajando y que la industria puede utilizar, ¿no? Por una parte es el uso de antimicrobianos naturales que sean alternativos a los conservantes tradicionales, es decir, pues tradicionalmente se usan sorbatos, benzoatos o ácidos orgánicos que pueden ser efectivos, no en todos los casos, pero que existe esa preocupación creciente por el rechazo del consumidor, ¿no? Hacia esos conservantes artificiales, y lo que sí que se está observando es que existen compuestos antimicrobianos, ¿no? Que tienen capacidad antimicrobiana muy potente, pero que, pues, que pueden ser de origen natural o que pueden ser mejor recibidos por el consumidor, como pueden ser pues, extractos vegetales, aceites esenciales, péptidos como la anisina, antibióticos naturales, cultivos protectores, que son bacterias del ácido láctico que en el proceso de fermentación generan antimicrobianos o quitosano. Es decir, todos estos compuestos tienen una acción antimicrobiana bastante buena, variable también en función de ellos y la matriz, y tienen como limitación que necesitan un trabajo en cuanto a su demostración de su efecto y su aprobación para uso como aditivo alimentario, pero se está trabajando en ello. Y luego, ya para acabar, en este mismo grupo de sustancias con poder antimicrobiano, no tanto el uso de conservantes en el producto, ¿no? Que era la diapositiva anterior, es el uso de conservantes dentro de la formulación del producto. Hay otros agentes desinfectantes que se están utilizando para desinfectar, pues, por ejemplo, el agua que acompaña a un producto o que se utiliza en los lavados, en los acondicionados de frutas y verduras. Que comúnmente se utiliza el cloro, ¿no? Que es muy utilizado porque pues, es muy efectivo, es barato y es de fácil aplicación, pero que luego conlleva unos determinados riesgos debido a la generación de residuos de esa desinfección, ¿no? Como los cloratos, tialometanos, etc. Y en este aspecto sí que se está trabajando y ya también hay soluciones pues, con gran potencial de otros sustancias o de otros agentes higienizantes y desinfectantes del agua, como pueden ser el ácido peroxiacético o el peróxido de hidrógeno, ozono, que sí que permite una higienización microbiológica del agua que es similar a la del cloro, que tienen mejores resultados en cuanto a la generación de esos residuos potencialmente peligrosos, pero que sí que es verdad que elegir uno u otro depende mucho de las características del agua y del uso que se le quiera dar. Y ya con esto finalizo porque creo que me he pasado unos minutitos. Pero bueno, en principio esto es un poco lo que os quería presentar.